Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Supongo que en las últimas horas os habrá llegado una noticia acerca de un hallazgo paleontológico muy particular. Hayáis profundizado o no en la noticia, algo habréis visto de algo en ámbar. Sí, básicamente una cabeza de dinosaurio conservada en ámbar. Una cabecita. Chiquitita. Pues sí, sí, la noticia es esa. Así son las cosas. El registro fósil es así, no lo invento yo. Son así las cosas, o eso parece. Pues nada, preparaos, porque vamos a hablar de ese hallazgo hoy. Y ojito, porque vienen curvas. Agarraos bien, que estéis a punto de conocer esta historia, este descubrimiento y todo lo que conlleva. Preparaos para conocer una apasionante historia de fósiles, de descubrimientos, de hallazgos, de un ecosistema del Cretácico superior, conflictos, políticas, salseo. Máximo, cuidado. Ya llega. Pues sí, en las últimas horas saltó a las noticias este hallazgo. De hecho, a mí me pilló bastante por sorpresa porque acababa de publicar el vídeo de este posible hallazgo de ADN de dinosaurio, de fragmentitos y tal. Os dejaré el enlace aquí para que podáis verlo. Y total, estoy yo promocionando mi vídeo, estoy yo tratando de ganar mis views y mi interacción y mis tal, y de repente todo el mundo hablando de la cabeza. Fue como, ¿en serio? ¿Ni hecho aposta? ¿En serio? Esto es como cuando grabamos un episodio de Dinobusters y al día siguiente o a las horas después de haber grabado como tal el episodio, que aún no está ni procesado, ni subido, ni nada. Nada más terminar de grabarlo, aparecen hallazgos así, tochos, ¿no? Y dices, ¿y ahora qué? Acabamos de grabar unas noticias del mes y esto se nos queda ya para el mes siguiente. ¿Qué es esto? Pues me pasó algo parecido. Lanzo el vídeo, yo todo emocionado con mi tema, y de repente, mientras estoy aún promocionándolo, recién salido del horno, que aún quemaba, todo el mundo hablando de la cabecita del pajarito en ámbar. ¡Ay, qué paciencia! Pues sí, ahí estaba yo preparando toda la promoción de mi vídeo cuando salió este hallazgo, y la verdad es que es un hallazgo que me dejó pizcuetísimo, o sea, ojito. Y mira que hemos bromeado, por ejemplo, en Dinobusters muchas veces acerca del ámbar y que a ver cuando encontramos un dinosaurio dentro de ámbar y tal, pues de repente salta la noticia de que es una cabeza de dinosaurio en ámbar. Y dices, ¿what? Sí, una cabeza pequeña de un dinosaurio pequeño conservado en ámbar. Un hallazgo semejante, pues como os imaginaréis, ha sido publicado en la revista Nature, en La Nature, acaba de ser publicado, nada, hace un par de días ahora ya. Artículo cuyo primer firmante es Li Daqing, un paleontólogo chino que ya ha publicado un montón de grandes hallazgos excepcionales. Y entre sus colaboradores en este artículo están, por ejemplo, la paleontóloga especialista en aves Jinmai O'Connor o Luis Chiappe, también un gran especialista en la evolución de las aves y en aves primitivas. Pues bien, la pieza de ámbar mide unos 3 centímetros. Sí, o sea, ya os podéis imaginar la cabeza como tiene que ser para que esté dentro del bloque de ámbar de 3 centímetros. Estamos hablando de una cabecita súper pequeña. Y es que la cabecita como tal mide unos 7 milímetros. Es diminuta. Se trata, como ya hemos dejado caer un poco y como os podéis imaginar, de un dinosaurio aviano, de un ave, de un pájaro. Y de un pájaro primitivo, ojo, estamos hablando de un ave primitiva, con dientes, al que han puesto el nombre de Oculodentavis, y su epíteto específico es Caungrae. Oculodentavis Caungrae. ¿Y qué pasa? Pues este dinosaurio chiquitito, este dinosaurio aviano tan chiquitito, es que muy pequeño, con lo cual ostenta el posible título de ser el dinosaurio más pequeño del Mesozoico y rivaliza en tamaño pequeño con el mismísimo colibrí, que es el ave más pequeña que existe hoy en día. Estaríamos hablando de una especie de colibrito muy chiquitito del Cretaciquito. Pues que mirad un poco la imagen de cómo es esta cabecita en este bloquecito de ámbar y dirás, ¿cómo llegáis a estudiar eso? Es diminuto, no se ve casi, porque encima el ámbar nos imaginamos que está todo súper bien conservado y translúcido y que es como estudiar un ejemplar actual fresco, y es como, hay veces que no. ¿Cómo estudias esto? Pues lo han estudiado gracias a tomografías. Sí, como los tags, por ejemplo, que hacen en los hospitales, de alta resolución, para poder mirar algo tan chiquitito.
que nos permiten pues hacer un escaneo completo del fósil y poder tener un modelo tridimensional de la cabeza o de lo que sea que hay dentro del ámbar. De cualquier inclusión se puede hacer un escaneo con una tomografía de alta resolución y obtener un modelo 3D que estudiar tranquilamente en tu ordenador y ampliar todo lo que necesites y ver los detalles que necesites. Gracias a este escaneo y su posterior estudio, pues se ha podido caracterizar este pequeño dinosaurio. Un dinosaurio aviano, un ave primitiva, parecida a, en tamaño al menos, a un colibrí actual, pero con dientes afilados en su pico. Ojo, tenía un pico llenito de dientes. ¿Han relacionado los autores estos dientes con una dieta insectívora, como la mayoría de aves primitivas, más o menos? Ojo que, por ejemplo, los ojos dicen que se parecen mucho a los de un lagarto. Por ejemplo, tienen 14 huesos escleróticos, formando lo que es el anillo esclerótico, que habréis visto en muchos esqueletos que aparece como una especie de anillo donde está el ojo, que está formado por huesecitos. Son huesos escleróticos y a lo que forman es el anillo esclerótico. Y de hecho, el anillo esclerótico tiene una apertura tan pequeñita que estos autores lo interpretan como que tendría vida diurna, porque no podría realmente abrir mucho más la pupila de lo que el anillo esclerótico te permite. No puedes abrirla más. Entonces, pues, con poca luz vería poco. Los autores proponen que al tratarse de una ave tan pequeñita, comparable al tamaño del colibrí, pues que este tipo de miniaturización, esta especie de mega enanismo, en la naturaleza suele ocurrir asociado a condiciones de aislamiento, por ejemplo, en islas. Y esto, pues, cuadra muy bien con la interpretación que se le había dado a los yacimientos de ámbar de Myanmar, que es que se habían formado en una cadena de islas. Con lo cual, pues tendríamos una hipótesis más de que estos yacimientos de ámbar se formaron, pues, asociados a una cadena de islas donde, pues, estos animalitos y otros muchos vivían, se habían especiado, pues, con adaptaciones típicas de aislamiento insular. Entre ellas, esta miniaturización. Un arco de islas en lo que ahora es Myanmar, pero hace 99 millones de años en el Cretácico. En lo que podríamos llamar de manera informal un Cretácico medio, aunque en realidad se trata del primer piso del Cretácico superior. Es lo más inferior del Cretácico superior. Vaya, estamos hablando de Cenomaniense. Y bien, esto hasta aquí es lo que se ha publicado, bueno, con un montón más de datos anatómicos que ni nos van ni nos vienen para este vídeo, pero esto más o menos es lo que está dando la vuelta al mundo. Esta es la noticia, esto es lo que está dando la vuelta al mundo, de lo que todo el mundo hablaba desde hace 2 días. Pero es que este tema viene cargadito de muchas más cosas. Por un lado, esta no es la única sorpresa que el ámbar de Myanmar nos ha dado en los últimos años. De hecho, habréis visto en noticias, o nos habréis oído comentar a nosotros en el podcast, o habréis visto a saber dónde más, en los últimos años, varias referencias a ámbar con inclusiones muy, muy, muy sorprendentes que nos han dado mucha información acerca de no solo el ambiente en el que vivían los dinosaurios de esta época, del Cenomaniense, sino incluso información directa de dinosaurios. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, vamos a partir de la base, vamos a hablar de por qué esto es tan excepcional. Ya estáis súper hartos de oír que los fósiles más habituales son los de las partes duras, las partes mineralizadas, como los huesos, los dientes, los caparazones de algunos invertebrados, y que rara vez aparecen fósiles de las partes blandas o que incluyan información de las partes blandas, y mucho menos aparecen fósiles habitualmente de organismos que solo tienen partes blandas, organismos blandos, sin partes duras. Es por eso que los hallazgos de yacimientos con ámbar son tan extraordinarios, porque en estas gotas, estos bloques, estas piezas de ámbar aparecen incluidos insectos y pequeños invertebrados que de otra manera, salvo condiciones muy, muy, muy excepcionales, no podríamos ver bien conservados. Animales que es muy difícil que se conserven en las condiciones habituales de fosilización, pues aquí tenemos una ventana a cómo eran, y es una verdadera pasada. Ok, lo entendemos, el ámbar es súper guay, tiene fósiles súper excepcionales, pero es que el ámbar de Myanmar es, y permitidme la expresión, mucho más pepino. Sí. En los últimos 2 años, por ejemplo, hemos asistido al hallazgo y publicación de ojito. Colas de dinosaurio, con sus plumitas, y con sus plumitas con sus parásitos, ojo. Invertebrados como caracoles, o incluso una monite. Ojo, ranas, ranas diminutas, lagartos, incluso algún que otro polluelo. Sí, un polluelo ahí casi, casi entero, recién salido del nido, recién salido del huevo. ¿Qué me estás contando? O sea que ya en la cantidad de información, en la cantidad de animales, en la cantidad de taxones que se encuentran en este ámbar, esta acumulación de ámbar es excepcional, porque tiene un registro brutal de toda la
de todo el ecosistema en el que se estaba depositando. Es una verdadera pasada. Pero ahí no acaba la historia. ¿De dónde sale todo este ámbar? Pues ahí llegamos a un punto que es el más problemático. Bueno, lo primero es lo primero. Los autores de este estudio dejan constancia por escrito, se han asegurado de que todas las piezas que han estudiado proceden o están depositadas a posteriori o con anterioridad en el Museo de Ámbar de Jupoge y que por lo tanto las fuentes de extracción están en principio controladas. Son piezas o extraídas o compradas de manera completamente legítima. Ok. También decía el autor principal, Lida, decía, dejaba muy claro que todo este material, si no se hubiera obtenido para el museo y se hubiera estudiado, posiblemente hubiera acabado formando parte de un collar o de unos pendientes, y eso es información que se hubiese perdido para siempre, para la ciencia, para el conocimiento. Eso es así. Pero el ámbar de Myanmar como tal se extrae del estado de Kachin y llega al mercado chino. Y es allí donde, digamos, es un gran recurso. Allí se transforma en joyas, en yo qué sé, pisapapeles, en cualquier objeto que vayan a comprar o los coleccionistas o los turistas. Y es por eso que a veces las piezas de ámbar de algunos de estos descubrimientos han tenido que comprarse pues a pie de calle en el propio mercado. Y esto ya tiene un regusto raro, malo. Además, el estado este del que hablamos, el estado de Kachin en Myanmar, es una zona problemática. Bueno, decir problemática es un eufemismo porque básicamente tienen un conflicto armado en el que muere gente. Y en esta zona, pues las facciones políticas que están en constante lucha, pues luchan por los recursos de este lugar. Luchan por controlar los recursos y entre estos recursos está este ámbar, que es un recurso económico de este estado. Y esto conlleva que el ámbar de Myanmar, cuando se compra, pues puede que se esté de alguna manera retroalimentando, pues que sean un recurso económico y que se quiera controlar esto por parte de las facciones que están en lucha y que por parte del gobierno o por la facción contraria la cosa vaya a más o al menos que no se mejore en absoluto. Así que, ¿comprar ámbar de Myanmar es problemático? Sí. ¿Darle tanta atención a este ámbar a través de los descubrimientos, que es que son descubrimientos que son pepinos, pero darle tanta atención igual es problemático? Pero es verdad que sí, que por otro lado, como el propio Lida Ching decía, estas piezas de no haberse estudiado, de no haberse obtenido para el museo y de estar bien conservadas ahora para la posteridad y para el bien del conocimiento científico, se habrían perdido. Podrían haber acabado estos fósiles tan excepcionales formando parte de collares, de pulseras o siendo un pisapapeles feísimo. Así que sí, la cosa pues es bastante problemática. Y por si todo esto no fuera bastante, volviendo a Oculu Dentavis, hay quien duda de la interpretación que se le ha dado de este ave primitiva y dicen que estas características tan reptilianas que tiene, que son muy raras, que huelen muy raro, que esto no está muy claro, así que veremos cómo avanza el tema. La polémica está servida, señoras y señores. Os voy a ser sincero, he estado dándole muchas vueltas a este vídeo, he llegado a pensar que igual abandonaba este guión después de estar horas y horas dándole vueltas y no grababa este vídeo, pero al final he creído que era apropiado grabarlo, saliera como saliera, y contaros un poco todo esto, porque muchas veces desconocemos el trasfondo de muchos de los descubrimientos, muchas veces nos perdemos la historia completa, y está bien saber que parte de los hallazgos tienen una problemática en cuanto a los hallazgos de algunos países o de algunas localizaciones geográficas que de por sí pues tienen estos conflictos en marcha. Lugares donde tienes que llegar a poner en una balanza el salvar este patrimonio en peligro y las vidas humanas. Y dices, ¿y esto qué hacemos? Así que nada, es un tema peliagudo, así que no se extrañe si muchas veces aparece un hallazgo brutal y yo o algunos de mis colegas lo comentamos solo por encima o no nos metemos mucho en detalle por eso, porque es un tema que es bastante peliagudo, bastante problemático y es un tema en el que hay que actuar con mucha precaución. Toda precaución es poca. Y sin más, con esto despido este vídeo. Recuerda que puedes darme un like, puedes dejar un comentario, puedes compartir este vídeo para que lo vea más gente, suscribirte, darle a la campanita, todo eso, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Ah, didn't say the magic word.